Hey, ¿qué pasa, gente de YouTube? Ya estamos aquí en un nuevo video para el canal de Oigan Leo. Y en esta ocasión vamos a aprender a hacer una canasta de origami 3D con los módulos que ustedes ya saben hacer. Y si no saben, pues acá abajo en la descripción estaré dejando el link para que vayan a ver este video. Bien, pues ya hay que empezar. Primero ocupar resistol. Ya saben que el resistol no es necesario que lo ocupen. Yo lo ocupo para que mis figuras queden mejor hechas. Bueno, no mejor hechas, sino que no se vayan a estar despegando con el tiempo y se vayan perdiendo cada pieza. Pero si no quieren, si no gustan, no lo ocupen. Y pues ya vamos a empezar, vamos a hacer una base de 25. Esta base de 25 la haremos poniendo 25 de color rosa abajo y 25 de color blanco arriba. De esta manera pondremos así. Ahora de este lado pondremos otro blanco y abajo de estos pues colocaremos uno de color rosa, así de esta manera. Y así vamos a hacer con todo lo demás. Iremos colocando de esta manera arriba los blancos y abajo los rosas. Y así hasta tener 25 arriba y 25 abajo. Y así nos va a quedar nuestra base de 25. Después de haber terminado nuestra base de 25, nos debe de quedar algo como esto. Ahora le demos una vuelta de puros color rosa. De quedar algo como esto, ahora vamos a darle una vuelta de color blancos. Ya que tengamos esto, le damos otra vuelta de color rosa. Ahora, para terminar nuestra base, lo único que haremos es poner puras piezas blancas.
Ahora, para elaborar lo que viene siendo la agarradera de la canasta, vamos a colocar 4 piezas de color rosa, así. Luego vamos a colocar 4 de color blanco, igual. Luego vamos a ocupar 4 de color rosa, pero las colocaremos de esta manera, haciendo como si estuvieran curveándose. Luego colocaremos 4 de color blanco, igual de esa manera. Y así es como nos debe de quedar. Ahora haremos otra igual, solamente que comenzando con las de color blanco y luego ya le sigue la de rosa. Ahora vamos a agarrar la canasta. Ahora aquí colocaremos vamos a agarrar dos de los que sea, del lado que sea. Va a hacer lo mismo. Yo elegí de aquí. Ahora contaremos 12 dejando este no lo contamos este y contamos 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y exactamente en la puntita derecha de ese 12 y en la que ya sería el 13 ponemos el stall y colocamos la patita de esta manera. Ahora esto vamos a tratar de acomodar. Y en esto pondremos un poquito de resistor para que quede algo así. Lo sostenemos y dejamos secar que deje que pase un tiempo. Y ahora sí, así es como queda terminada nuestra canasta de origami 3D. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olvides dejarme tu like. Si conoces a otras personas que hagan origami 3D, no dudes en compartirle el video para que aprenda a hacer más figuras de origami 3D. Y si tampoco saben hacer origami 3D, tus amigos, pues también mándaselos para que aprendan a hacer este bonito arte. Pues nada, yo me despido. Mi nombre es Lionel Jaramillo y tú ya sabes hacer origami. Nos vemos en un próximo video. Adiós.